llamo Valentín, tengo 8 años. Aparte de ir a la escuela, construyo arriba en mi casa cosas de astronáutica. Hago cohetes, estoy trabajando en un traje espacial, cosas por el estilo, ¿vieron? Por otro lado, mi familia es humilde y no tiene la suficiente plata para mandarme a la NASA todavía. Lo único que me preocupa es un detalle físico mío. Mi visión es 100%, de eso no me quejo. El problema es el ángulo. Pero igual dicen que no es tan necesario para los astronautas mirar derecho. Yo practico todos los días. Aguantar la respiración en el espacio es muy importante. Ya debo estar aguantando. ¿30 segundos nada más? Yo vivo con mi abuela. A ella se le murió el marido el año pasado. O sea, mi abuelo. Valentín. Entonces, desde esa época habla sola, se queja de todo. Que pa papá, que pa papá, que pa papá. Vale. ¿Qué se puede hacer más que escucharla, no? Está vieja, la pobre. Vale. Arriba, Aragán, que ya es muy tarde. Venga, levántate, levántate, levántate. ¿Qué pasa? Está gritando. El otro también, nada. No sé por qué hace esas cosas. Que tu padre gana fortunas. Es que no se te entiende nada. Pues que tu padre gana fortunas, mucho dinero. Ya no es visitador médico. Ahora es jefe de no sé qué sección en ese laboratorio alemán que trabaja así. Aunque él siempre fue un pituco, lo único que le importa es ponerse unos zapatitos nuevos, una chaquetita, un trajecito. Pero a nosotros, ¿qué plata nos pasa? ¿Eh? ¿Qué plata nos pasa? ¿Y cómo hago yo para ir al mercado y comprarte la comida? Y todas las cosas que te piden en la escuela. Termina la nena con que papá esto y papá lo otro. Este es mi papá, que se llama Vicente. En la casa hay solo fotos de él y el tío Chiche, porque mi tía Silvita se fugó hace 2 años con un taxista. El tío lo terminó de matar al abuelo. Le sacó las ganas de vivir. Y fue ahí cuando el médico le descubrió la diabetes. Había que perseguirle como un chico para que se tomara las pastillas. Según mi abuela, mi papá tiene un problema psicológico. ¿Por qué tu padre? Desde el propio día que nació. Tu padre casi se muere asfixiado. Era una cosita chiquitita, violeta. Y de ahí le viene ese humor de porquería que tiene. A todos los chicos que les pasa eso, terminan siendo iguales. Ese ratito que no les sube la sangre al cerebro, les percude el humor para siempre. Va, la verdad que para mi abuela todo el mundo tiene un problema en la cabeza. Esa judía desgraciada. La traté como una hija desde el primer día. Y ahora sería mejor que estuviera muerta. Así no preguntas más. Iba a aparecer un día. La voy a sacar cagando con el plumero de limpiar de cierolazos. Esa puta. Que le hacía los cuernos a tu padre y todavía te daba la teta. Y bueno, sea como sea, esa es mi mamá. Y yo la extraño mucho. La verdad, verdad, la extraño mucho. 201, 202, 203. 104, 105. Yo siempre me siento en el vestíbulo y digo que si cuento hasta 1000, ella va a tocar el timbre. Pero la verdad es que ya conté hasta 4700, 4800 y el timbre no suena nunca. 117, yo vivo en una escuela que se llama Bernasconi. Es una de las escuelas más grandes del país. Y eso que es gratis, se paga la cooperadora nada más. El asunto es que este tipo Bernasconi, cuando murió, dejó toda su plata como herencia para construir una escuela. Y hay un cuadro enorme de San Martín que trajeron de París, que yo en todos los recreos me escapo a verlo. Suave coma, tan blando por fuera, que se diría todo. Este año me tocó una señorita que es un bombonazo. La verdad no me puedo quejar. Y a veces me distraigo. Vamos, rápido. Me quedo pensando que podría ser novia de mi papá, ¿no es cierto? Porque aquel me presenta cada cosa. ¿Cómo?
Siempre con eso de la posibilidad que puede ser mi mamá, ¿vieron? ¿Están blando por fuera? Hace unos meses, en una de mis caminatas espaciales, conocí a mi amigo Rufo, el pianista de enfrente. ¿Todo bien? Sí, ¿cómo le va? Bien, ¿pesa mucho eso, che? No, ya es cuestión de costumbre. La falta de gravedad, vio. Ah, la falta de gravedad, ahora entiendo. ¿Usted toca el piano? Sí. ¿Estuviste escuchando? Sí. ¿Y? ¿Te gustó? Me gustan esas cosas raras que parecen todo el tiempo lo mismo. ¿Ah, sí? Sí. Tengo un amigo que practica para lo mismo. Sí, ¿y? Pero yo soy el que más aguanto. Valentín, vení ya. Venga, que tenés que tomar la leche. Valentín. ¿Sabes que no me gusta que andes hablando con gente que no conocemos? Y menos con ese papá Frida, que está todo el día borracho. ¿Borracho? No seas de fiar, ¿eh? Las cosas son como la abuela te dice. Para eso la abuela vivió tanto y vio tantas cosas. ¿Eh? ¿Qué te preguntó? Ese roñoso que dice Aneita. Nada, estamos hablando de los zapatos espaciales. ¿Qué zapatos espaciales? ¿En qué 8 cuartos? ¿No ves que ese tipo es un raro y te puede venir con cualquier cosa estúpida? Dale, sí, venga, dale, haz teatro. Se lo voy a contar a tu padre. Y él te va a hacer llorar de verdad. Está bien, no hablamos casi nada. El tipo me saludó. ¿Qué quieres que haga? Bueno, dale, sonate. No tengo moco. Sonate. ¡No tengo! Venga. ¡No tengo moco! Pues venga, sonate de verdad. Casi toda la noche nos quedamos tranquilos con la abuela escuchando música y ella me cuenta historias, sobre todo esa de cómo conocí al abuelo. De ahí me di cuenta que era el hombre de mi vida, ¿viste? Entonces no podía salir con él porque él iba un poco mal vestido y a mi papá no le gustaba, pero él se ponía todos los viernes abajo de mi habitación y yo veía que él estaba allí porque encendía un cigarrillo y yo veía la lucecita que hacía así y sabía que era él. Y no hablábamos ni nada, pero un día volvía del centro, no me lo esperaba y de repente me le veo y me lo encuentro. Y entonces él me dijo cosas muy bonitas, que yo era muy linda y tal. Y me cogió una mano. Yo todavía me acuerdo de cuando me tocó aquí. Y me dio un beso. Me dio un beso en la boca. Entonces yo estaba completamente loca por él y me di cuenta que tenía que irme con él. Subí a mi habitación, cogí todas mis cosas y me fui con él. Y él vivía mal, ¿eh? Él vivía en una pensión muy chiquita. Fíjate que no tenía baño, no tenía baño. Pero yo le quería mucho y no pasaba nada. Yo ponía la cuerda para colgar la ropa y él allí colgaba las fotografías, imagínate. Y un olor en aquella habitación horrible. Y ahí, en esa habitación, fue donde nació tu papá. Y además se fue la luz esa noche. Y hubo que poner velas. Y a mí me dolía mucho, 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 me dolía mucho. Pero él, tu abuelo, que me quería mucho, me cogía la mano y le decía, tranquila, niña, tranquila, tranquila, tranquila. Y entonces a mí ya no me dolía nada. Cuando él me miraba y él me besaba y me acariciaba, no me dolía nada. Y me gustaría tanto que estuviera aquí. Porque sabes que le echo mucho de menos. Y ahora estoy muy sola. Oh, no, que te tengo a ti, pero estoy muy sola. Ya verás cuando tú un día encuentres a una niña que te guste. No, ya sé que tú me haces compañía, pero yo echo mucho de menos al abuelo. Mucho de menos al abuelo. Y nadie me escucha como me escuchaba él. Por eso a veces cuando me decís que hablo sola, no hablo sola. Hablo con él. Porque él me quería más que nadie. Y era tan guapo, tan guapo. Mi amigo Roberto Medina, va al mismo grado que yo. Sabemos lo que es la amistad, el amor, nos prestamos todo. ¡Para, Valentín! ¡Ahora te lo voy a dar! ¡Correte! ¡No, voy a ver si te lo voy a dar! Una canción. 1, 2, 3. Los papás de él, ¿cómo podría explicar? Son más modernos. Sí, son más modernos. Sobre todo para mí, que vivo con mi abuela vieja. No, por favor,
A mí me gustaría tener una mamá como la de él, rubia, linda, así. Machito, pero me están diciendo que ese nene es lindo, pero por favor. En el museo de mi escuela hay una de las cosas más raras que vi en mi vida. Un cabrito con dos cabezas. Pero lo más raro de todo lo que vi es un compañerito que tiene una mamá y nunca le habla. Él sale, le pasa la valija a ella y nada más. Yo, si tendría una mamá, la usaría mucho más. Me la pasaría hablándole. No sé, hay gente que tiene todo y no lo disfruta. Como ese tipo que a veces espía en la esquina del bar, que toma café y lee el diario y nada más. Hay gente que parece como si no viviera, o no le da uso a la vida. Dijo que va a pasar un rato, que te tiene que contar algo. ¿Qué? Ah, no. Dijo que te lo tiene que contar él. ¿Es algo lindo? Ah, no sé, yo no me meto, yo no sé nada, yo no quiero saber nada. Vale, no seas mala. Lo de siempre. Que está de novio de vuelta. No le vayas a decir que yo te conté porque te mato. No, no le voy a decir. Valentín. Te vas a la fábrica de pasta y compras dos cajas de ravioles de ricota y una bolsa de queso rallado. Chica o grande. Chica. Y volvés enseguida, ¿eh? Derechito para casa. No tardes. ¿Entendiste? Sí. Vale, pues venga. Cuando volví de comprar los ravioles me deprimí. A mi papá le duran tan poco las novias. No sé, debe ser el carácter. ¿Qué haces, atorrante? ¿Cómo andás? Mi chiquito, que no lo veo nunca. ¿Cómo andás? ¿Compraste ravioles? Vení, dáselo a la abuela. Dámelos. Me dijo la abuela que estás portando muy, pero muy bien. Contente que se engrupe, me empieza a hacer renegar de vuelta al astronauta. Cállate, Auchi, soy re bueno. Ah, re bueno, re buena pieza sos vos, ¿eh? Te parece mucho tu papi. ¿Y la chica esa que me contó la abuela? ¿Ya tuviste que abrir la boca? ¿Qué me dijiste? ¿Eh? ¿Qué me prometiste? ¿Dónde lo sabe? Bueno, papá está de novio, de verdad. Está de novio. ¿Y cómo es, papi? ¿Y vos me viste salir con una mina fulera alguna vez? ¿Salvo la gallega esta? Oye, fulera tu tía, ¿eh? Yo que te iba a hacer los ravioles que te gustan y encima no te me quedan ni un ratito más. Mamá, yo trabajo sábado, trabajo domingo. Nunca puede, nunca puede. Te traje unos pesos, ¿qué quieres? Está lindo este batoncito, ¿eh? No, deja. ¡Está linda! ¡Está linda, pollita! ¡Está linda! ¡No está linda, abuelita! ¡No está linda, cacarrabia! ¡Ve cómo se ríe! Se hace la mimosa, se hace la dura, se hace la interesante, la estrella de cine se hace... Lo que yo te quería decir es que esta chica, que sale papá, que es una nueva relación, es una relación que recién comienza, pero yo la veo con potencia, yo la veo que puede llegar a ser tu mamá esta chica. ¿Es rubia? Es rubia, es una chica muy trabajadora, 22 años. Hijo, sí puede ser tu hija. Bueno, mamá, ¿qué quiere que salga con un marica? No, yo no. No hay hombres, mamá, no hay hombres. Yo me mantengo bien, soy un tipo serio. ¿Vos te crees que se consiguen hombres como papá, como el abuelo? No se consiguen más. Todo pelilargo, todo tipo roñoso. Las chicas, vos, hoy en día, decime la verdad, si tuviera la edad de ella, ¿qué te vas, con un tipo como yo o te vas con un pibe de 20 años? Anda. Que está todo el día con la guitarra eléctrica. A mi papá no le gusta la música pop. Es más serio. Pero a mí me encanta. Me escucho todos los discos que dejó la tía Silvita antes de rajarse de casa con el taxista. Thank you.
pasándolo. ¿Pero qué haces? Sentate, deja mamá, deja, yo recojo y lavo todo hoy, deja. Después lavo yo, vení, sentate, les voy a mostrar. Pará, momentito, pluma, sentate. ¿Qué traje? Esto es algo muy, pero muy especial, vení, sentate. Sentate, Valentín, dale. Acá adentro les traigo desde Ushuaia a tu tía y a la Mariela. Venga, ya, sí, no engañes al chico. Shh. Pa, 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 pom. Hola, mamá. Hola, mamá, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¡Es la carita! ¡Es la tía! ¡Es la tía! Escucha, que debe estar enorme. Yo, bueno, estuve un poco enferma. Mamá, ¿qué es esto? Párate. Me resfrié, ahora tengo la garganta medio que... No, está bien. No estoy bien, no me recuperé. Ese parlantito, eso. Espera, mira. Déjame. Un casete. ¿Viste? Última tecnología, hablan de Philips. Pará, no, para que esto es muy importante. ¿Además? Sí, se escucha la Mariela en un momento, espera. Háblale a la abuelita. ¡Ay, Mariela! ¿Ya habla? No, bueno, hace unos ruiditos. ¡Ay, está triste! ¿La escuchaste? Es carísimo esto, lo estoy pagando en cuota todavía. Vale como 6 bicicletas. No lo soporto, que tengo una bicicleta. Me quedo con Marielita y... Pero, ay, gracias a Dios. Vale. Valentín, ¿está durmiendo? Bajito, que la abuela está acá al lado. Ay, si estoy hablando bajito, che. Bueno, pero también tenés cuidado con los pies. ¿Te puedo contar un secreto? Sí, dale, contame. Hay una chica en el colegio que me gusta. ¿En serio? ¿Cómo se llama? Camila. Uy, qué lindo nombre. ¿Qué te gusta de ella? El pelo, los ojos. ¿Los ojos? Sí. ¿Y usa qué? ¿Usa trencita? ¿Un moño? Alguna vez. ¿Y si querés yo te puedo ayudar a escribir una poesía? Sí. A ver, querida Camilita, cada vez que te veo, me hace cosquilla la pancita. No, tío, sos un perro en serio. Así, yo quiero tener una novia y vos me la vas a hacer espantar. Sí, la voy a espantar. ¿Eh? Yo entiendo. Che, hay que irse a dormir, dale, ¿eh? ¿Te gustaría ir a la cancha mañana? Sí, dale. Dale, sí. Vamos al gasómetro a ver el ciclón. Sí. Y después me acompañas a la iglesia como los viejos tiempos. Sí, a la misa. A eso. Bueno, besito, la buena noche. Esa noche le inventé una historia a mi tío. Le dije que gustaba de una chica. Como me la paso todo el tiempo con mi abuela, cuando viene él, quiero hablar cosas entre hombres. Chao, vale, que duerma bien. Chao, tío. Es normal, ¿no? Chao. No es que sea mentiroso. Sonamos. Al otro día se nos suspendió el partido con lluvia. Hola, fui a comprar factura y me lo encontré a Rufo. Voy a ver a mi novia. Estaba en uno de esos días que le agarraba el carácter de mierda. No, ¿sabes? A veces uno no está contento cuando ve a la novia. Entonces separate. Vos tenés que ser todo tan fácil, enano. No tenés la menor idea de lo que estás diciendo. Pero si a vos te gusta sufrir, entonces quédate con ella. Tengo el corazón totalmente destrozado, desangrando. Tomate un geniol. Tomate un geniol. ¿Pero qué sabés vos de geniol? ¿Qué sabés de nada? Me estoy empapando acá. ¡Oh, Gil! Me tenés cansado. ¡Hiciste perder el colectivo! ¡No! ¡Me diste charla! ¡Me das charla todo el tiempo! ¡Se me fue! ¿Pero vos qué querés? ¿Y vos? ¡Pa' que lo parió! Suponete, tío, que el abuelo llega, ¿no? Mm. Y cuando llega, están todos esperándolo. Se dan una fiesta y se abrazan. Saben que ahí no van a tener ningún problema. Claro. Que de vuelta no se van a morir. No. Que la abuela en cualquier momento viaja y van a estar de vuelta juntos. Lo que yo te digo, tío, lo que yo pienso es que el abuelo, cuando llegó, no habrá pensado qué salame que fui, tanto que lloré porque no me quería morir y ahora la paso bárbaro. ¿Por qué no me habré muerto antes?
Ay, Dios, está bien, el abuelo está bien. Y sí, es lo que te estoy diciendo, que si allá las cosas son buenas y acá no, con todos los problemas que tenía, con la mala sangre que se hacía pasar con el trabajo y con la Silvita, hubiera sido mejor para él morirse antes. Y lo que pasa, Valentín, que uno se muere cuando se tiene que morir, ¿viste? Si no, ¿qué va a hacer? Porque si uno se mata, no va al cielo, eso lo sabés, ¿no? Sí, tampoco digo que se suicide, tío. Lo que yo te digo es que si allá las cosas son tan buenas, menos mal que no se murió más viejo. Sí, es difícil el tema, nana, es difícil. ¿Pero tengo razón o no tengo razón? Es que eso no se sabe hasta que uno llega allá. Y con suerte, si uno se portó bien, te manda al cielo. No jodas. Shh, ¿qué decís? Pará, estábamos hablando en serio. Es en serio, es así como yo te lo digo, che. Mi tío es fanático de ese cura. Se llama Bernardo. Parece que un par de años atrás hizo un quilombo. Hoy quiero hablarles de la muerte de un hombre. Un médico argentino, cordobés. Un muchacho que nació en el seno de una respetable familia y que se dedicó a estudiar las enfermedades y sus curas. Los padecimientos del cuerpo, los sufrimientos de la carne, cómo aliviarlos, combatirlos, prevenirlos. Este joven médico se podría haber quedado allí, en su ciudad, y podría haber tenido una noble existencia y haber disfrutado de un cierto respeto y comodidad. Lo que se dice un buen pasar, una vida sin demasiados sobresaltos. Probablemente se hubiese casado, hubiese tenido hijos, les hubiese podido brindar educación y seguridad. También podría haber disfrutado viéndolos crecer y viéndoles luego hacer su vida y estudiando una carrera como él, y como él cumpliendo una función útil en la sociedad. Pero no. Este joven se llamó Ernesto Guevara y fue asesinado sangrientamente hace unos días en la selva boliviana. Asesinado porque para él no era suficiente vivir en paz, vivir en la oportunidad de esa calma que la vida le ofrecía. Y estoy hablando simplemente de un hombre más. Un ser humano que creyó en un ideal. Un ser humano que creyó que el problema de ciertas injusticias podía resolverse. Pero por favor, no se vayan. No se vayan sin antes preguntarse sinceramente, ¿quién de ustedes daría, no su vida, digamos un año, un solo año de su vida por un ideal como el Che lo dio todo, por el que fue suyo? Pero como dijo el tío, el cura pobre no pudo cambiar nada. Y todo es igual. 8:45, me anoto. Dale, nano, te toca a vos, despertate, vamos. Fue cerrido, Dios mío. Qué suerte. Sí, con los dados tengo suerte nada más. Pero con la novia de mi viejo, un día me dijo que salía con una azafata y yo me hice ilusión. Qué mejor para un astronauta que una mamá azafata. Pero cuando la vi a la gorda... Esa cosa que trabaja en un Hércules. ¡Viaja sola! ¡Hola, mi chiquito! ¡Qué cosita más bonita! ¡Dame un besito! ¡Dame un besito! ¡Dame un besito! ¡Besito! 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 ¿Qué te quedaste pensando tú? Nada, nena. Estaba pensando en los cohetes espaciales. Ay, no me grites, Chichi. Usted se la pasa volando. Se la pasa. ¿Por qué no le explicás que en este país no se puede ser astronauta? ¡Cállate, abuelo! ¿Vos qué sabés? Tiene razón, abuela. Para ser astronauta tenés que ser norteamericano, ruso. No. Primero que si sos ruso tenés que ser cosmonauta. Y aparte, ¿qué sabés si cuando yo sea grande en la Argentina van a existir fábricas que fabriquen cohetes? ¿Qué sabés si Gagarín a mi edad sabía que iba a volar por el espacio? No viajás, nene. Vos vivís en la luna.
Está bien, total, a mí me resbala. Vos, porque el abuelo no te dejó ser cantante. A mí no me hablas así, mocoso de mierda. No se le habla así a la abuela, che. Si ella la que no, yo no empecé. ¿Por qué no te ocupas de traer un boletín como la gente, atorrante? ¿Lo viste, abuelo? No me escuchan. Y el niño me contesta. Es que habla el que sea. Ya no es ni habla el que sea. No, no, habla el que sea, no. Habla el que sea, no. Mira cómo es el tío. Mira. ¿Ves? Al otro día nos levantamos tempranito con el tío y él me enseñó a hacer ese café tan rico que tenés que batir y batir con la cucharita. ¿Te presentó una rubia? ¿Vos sabés que no? Que ahora que pienso, no. No, porque tu mamá era morocha. No, la verdad que no. Siempre era morocha, pero lindísima. ¿Sabés lo que me gusta a mí, por ejemplo? A mí me gustan las mujeres que tienen bocas muy, muy así, pulposas, ¿viste? Y las miradas, porque no, ¿viste? No solo estas, las mujeres también. Son otras cosas, ¿no? ¿Y el culo? El culo es muy importante. Y que no te haga los cuernos, como dice la abuela. Sacate mi dedo, ¿verdad? Hola, tía. Escuchamos el saludo con la abuela y nos pusimos muy contentos. Muy bien. A ver, la abuela. Uy, no, no, yo no. Sí. No, que no, que no. Dale, abuela, animate. Dale. Yo le puedo decir que está. Hola, nena. Hola, nena. Estamos aquí muy bien. Allá debe hacer mucho frío, ¿no? Que se presentó aquí el loco de tu marido sin avisar y de sorpresa. No te rías. Sin avisar y de sorpresa, como para que yo me apurara a terminarte el acolchado. Y nada, pues un besito para la Mariela. El tío se fue sin poder arreglar el televisor. Pero me dejó anotada la válvula que tenía que cambiar para hablar con el service. Mirando abuela, pies. Va a ser mi mamá. Va a pensar que soy un roñoso. Ya. ¿Qué fuerte derecho, coño? Abuela, está ciega. ¿Tú crees que yo voy a estar mirando a tus pies? No, no estoy ciega. Está boluda. Boluda, esa fue la verdad. Sí, vagando por la calle, mirando la gente pasar. Gente pasar. El extraño. Su mirada y un poco de insatisfacción por una mujer que siempre quiso y nunca pudo amar, jamás, jamás. Y no tienes que tratar de entender o interpretar quizás, quizás, sí, sí. ¿Valentín? ¿Sos vos? ¿Y vos sos vos? Uy, qué boludo. Está bien, está bien. La primera vez que salgo con una mina y arruino todo. Está bien, gracias, yo lo limpio. Gracias, gracias. Uy, lo arruiné de vuelta. Está bien. ¿Qué va a pensar de mí? Que soy un salame. Dios mío, ¿y ahora cómo la arreglo? Gracias. Metí otro pedazo. Toma, comé que se te va a enfriar. Uy, ya se dio cuenta que soy chiquito. Listo. Mi abuela dice que la Coca-Cola sale, que no mancha. No te preocupes, no me manché. Pues vivís con tu abuela, ¿no? Sí, te contó papá, ¿no? Sí, me contó que vivías con ella porque tu abuelo... Sí, pobre. Ya está. Se murió de la diabetes. ¿Y a qué grado vas? A tercero. Voy al Bernasconi. ¿Lo conoces? Sí, está buenísimo ese colegio. Es re grande, ¿no? Sí. Y abajo tenemos piletas de mármol con agua caliente.
Ahí aprendemos natación. ¿Nadas bien? Sí, yo nado bien. Aparte, cuando el abuelo vivía, me llevaba a un club, a San Lorenzo. Ahí aprendí a nadar de verdad. Y el abuelo, ¿cómo se dice? Me escribió. ¿Te escribió? Eso mismo. Y el primer día aprendí a nadar en lo más hondo, donde no hacía pie. Muy bien. Va. Me tiraron. ¿Cómo te tiraron? Sí. Yo no sabía que teníamos que tener práctica. El abuelo me estaba mirando detrás de las rejas y yo me metí en la fila de los chicos que se iban a tirar a lo más hondo. Cuando llegó mi turno, me tiré y me empecé a mover todo para no hundirme. Y floté, pero me pescaron. ¿De qué? Me pescaron. Me acercaron un gancho y yo me agarré por las dudas, ¿viste? Claro. Está buenísima la pizza. ¿Te gusta? Nosotros siempre comemos la pizzería Independencia, porque nos queda cerca. Mira vos. A mi tío Chiche le encantan las de Fugaceta. Y a mí también. ¿Y por qué no te pediste de Fugaceta entonces? No, no. ¿Por qué? No. El aliento, ¿viste? La cebolla. Es para comer más de entre casa. Igual esta de mozzarella que estoy comiendo ahora también me gusta mucho, ¿eh? Quédate tranquila. ¿Querés comer fruta? ¿Ahora? No, después de comer. Sí, podemos pedir fruta, por ahí hay acá. ¿Qué fruta te gusta comer? Manzana. ¿Y la ves? No, para nada. Mi mamá me dice que está media mal. Yo me acuerdo un poco, pero era muy chiquito. ¿Qué tendría? 3 años, más o menos. ¿Y dónde vive ella? No sé, acá en Buenos Aires, seguro. Debe vivir en la casa que me llevó. ¿Cómo que te llevó? Sí, antes vivíamos todos juntos con los abuelos, en la casa de ellos. Cuando se separaron, mi mamá primero me llevó a vivir con ella. Íbamos a vivir a una casa con un tipo medio raro, que parecía ser el novio de ella. Deja, es judía. En eso mi papá tiene razón. ¿Por qué? ¿Qué dice tu papá? No, que son gente distinta. ¿Y vos cómo sabes que yo no soy...? ¿No sos qué? ¿Judía? ¿Me estás cargando? Entonces nunca serías la novia de mi papá, ¿no es cierto? Claro. Decís a tu papá que te compre más. Decíselo vos, a ver si te da bolilla. ¿Lo querés mucho a tu papá? ¿Cómo no lo voy a querer? ¿Es bueno? ¿Y vos estás...? ¿Qué? Estás... ¿Qué vas a decir vos, nene? No, 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 para que ¿Qué, me ¿qué, qué, 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 ¿qué vas a decir? A ver, no. Decime si te animás. Vos estás enamorada. Sí. ¿Qué se le va a hacer? Lo decís triste. Cállate, nano. ¿Te puedo decir un piropo? A ver, dale. Vos sos la novia de él que más me gusta. ¿Qué más me gustó, tenés que decir? Sí, eso. A mí me gustaría, por ejemplo, que te casaras con él. ¿De verdad? Sí, de verdad. ¿Y tu mamá? Porque vos ya tenés una mamá. ¿Y eso qué tiene que ver? Vos serías como mi madrastra, que es como si fuera mi mamá, porque yo a ella ya no la veo más.
¿Y no la querés ver a tu mamá? ¿No la extrañás? ¿Por qué no le decís a tu papá que te lleve a verla? Con papá no hablamos de mamá, porque se pone nervioso. Un día, sin querer, se me escapó decir, uy, por acá vive mamá. Y él se puso todo rojo, paró el auto, me bajó y me pegó un cachetazo. Y me dijo que si quería me dejaba acá con ella. Hasta amagó que se iba y todo. Pero paró en la otra cuadra y yo corrí hasta el auto y le pedí perdón. Pobre, ¿no? ¿Qué te pasa? Nada. Nada. ¿Estás llorando? No. Sí, estás llorando. ¿Por qué? No, yo no estoy llorando. Son cosas que a veces me ponen triste. Uy, te hice poner triste. No llores, que está todo bien. ¿Qué? Yo no le voy a contar nada a papá de que estuviste llorando. Vale. Yo no le voy a contar nada de lo que hablamos. Esas semanas fueron muy productivas, o sea, prodují muchas cosas. Primero le pedí a Rufo que me enseñe a tocar el piano. Él me hizo un test y me contó los dedos y también analizó la boca mía. El marfil, vieron, de los dientes, que él dice que tiene que ver con el marfil de las teclas. Auto, uno de esos voy a tener yo cuando sea grande. De 140 por hora, de verdad. La gran flau. Otra cosa que hice fue comprar la válvula que me dejó escrita el tío y tratar de ponérsela al televisor. Pero con los días me empecé a preocupar. ¿Dónde estaba Leticia? Mi papá no daba señales de vida. Ni nada de nada. En un momento empecé a sospechar que todo se había arruinado de vuelta. ¿Qué bueno? Hola, abue. Hola. ¿Se te quemó algo? Pero no, que se me va a quemar. ¿Vos qué te crees? ¿Que soy tonta o qué? ¿Eh? ¿Qué te crees? ¿Que no sirvo para nada ya? Vamos a ver. Que a ti te gustan, ¿eh? Llamó a tu padre. ¿Viene? Pues dice que no sabe. Que está con lo del nuevo trabajo y todo eso y... No, no viene porque no quiere. ¿Qué nuevo trabajo ni nuevo trabajo? Anda, ¿que no conoces todavía a tu padre? ¿No sabes cómo es? ¿Eh? No lo tengo largo. Siempre pensás que lo tengo largo, nena. Está despeinado.
¿Y no le das un besito a la abuela? Venga. ¡Salí, nena, salí! ¡Nena, salí! Y luego vamos a jugar alguna cosa que te guste. Si sabes que te gano a todo. ¿Qué me vas a ganar tú a todo? ¿Qué me vas a ganar tú a todo? ¡Salí! Anda. Déjate. Todo en tus venas, todo tu cuerpo, todos lados. Estás derrochando música por acá, por acá, por acá, por acá, por todos lados. Sos músico. Hace 3 semanas que venís acá. Nada más. ¿Querés ser Rubenstein ya? ¿Eh? Tocar obras de Brahms. ¿De verdad crees que sirvo? Pero por supuesto que sí. Por supuesto. Tenés mucho más virtud, digamos, para la música que para esa cosa que se te pecinó en la cabeza de ser astronauta. ¿Eh? Eso no te va a llevar a ningún lado. ¿Cómo que no me va a llevar a ningún lado? A la luna me va a llevar. Sí, sí, a la luna te va a llevar, atorrante. Mi papá también me dice atorrante. Y perfecto, y sos un atorrante. Yo también quiero té. Marcha un té para el señor atorrante, toma. Che, Rufo. Sí. ¿Y esa chica que me dijiste que ibas a ver al centro? ¿Tenés novia? Tenía, sí. Esa era. Sos tremendo vos, ¿eh? ¿Te acordabas, eh? Mirá. ¿Te gusta? ¿De verdad? Sí, sí, de verdad te pregunto. No, tiene cara de bruja. ¿Sabes una cosa, enano podrido, eh? Tocás el piano para el orto. ¿Eh? No te doy más clases. Para Rufo era una broma, es re linda. No te hagas el bueno ahora, no te hagas el que somos amigos, ¿eh? ¿Me dejó? Me dejó y se fue, sí, se fue. ¿Con otro? Listo, no quiero hablar más del tema. Ok. No, con otro no. Ojalá, ojalá se hubiera ido con otro, era más fácil, pero no. Lo peor es que me dejó para estar sola, totalmente sola y estar sin mí. Ah, oh, qué macanuda. Como mi mamá. Chao, se fue, no me quiere ver más. Ahí tenés. Ahí tenés. Está demostrado, no puede ser de otra manera. Los hombres somos muchísimo más románticos que las mujeres. ¿Entendés, Vale? Uy, mi abuela. ¿Qué hay? Me parece que está medio mal, tu abuela, ¿eh? La veo mal. No, ella es así. Aunque últimamente está un poco peor, pero... ¿Pero qué? ¿Pero qué querés que haga? Debe ser por el frío. Me parece que necesito un especialista, necesito un médico, alguien que lo vea urgente a ella. En un recreo me fui a la biblioteca del cole y leí todo lo que podía tener una vieja de su edad. Pero la verdad que no entendía nada. Tenía que hacer un plan. Por eso pienso que no le haría nada mal que la revise un poco. Bueno, pero ¿qué tiene la abuelita? No sé, por eso quiero que nos diga. Bueno, pero ¿qué hace? ¿Qué le pasa a ella? Mire, ella siempre se queja de dolores acá y acá. Hace como un año que se le murió el marido, o sea, mi abuelo. Y ella siempre le tiembla el cuerpo, habla sola, le tiemblan muchísimo los brazos. Decime, ¿vos tenés papá, mamá tenés...? Supongamos que no. Bueno, mira,
Yo creo que tu abuelita se tiene que hacer revisar, ¿sabes? Pero claro, tiene que venir ella acá, al consultorio. Es imposible. Yo creo que es lógico que tenga que venir acá, pero ella no quiere. ¿Pero camina? Sí, ella camina, pero hasta acá, ni empujándola. Mire, pensé en algo, tengo un plan. Ella va todos los días al mercado de Independencia, 10:15 de la mañana. Supongamos que usted está ahí y se encuentra con ella y le dice, no, yo la tengo que revisar, míreme a los ojos. Bueno, mira, pero yo no puedo hacer eso, querido. Yo le traje una foto de la comunión de una prima. Ella está ahí sentada a la derecha. Bueno, muy linda la foto, pero no, mira. Tu abuelita tiene que venir acá al consultorio para que yo la revise. Por favor, no va a querer venir. ¿Pero cómo voy a hacer una cosa así yo? Por favor. No, no y no. De ninguna manera, pichón. Que no se fija por donde camina, no, Salame. Perdón, perdón, disculpe, soy médico. ¿Y a mí qué pito me importa? No, déjeme ver una cosa, nada más, un segundo. Tiene un problema, señora, soy médico. Hola, aquí estamos, hemos llegado. Ahí están las cosas. Sí, más allá de aquellos inconvenientes al principio, el plan resultó todo a la perfección. ¿Por dónde es? ¿Por acá? ¿Por ahí dice que es? Bueno, vamos. Primero bajaron la cama abajo. Estando cachuza no va a subir las escaleras. Le instalaron todo. Le midieron el organismo. Y aunque estaba medio mal, no era nada súper grave. Ahora lo que yo le voy a pedir es que descanse y que se quede tranquilo. Que no se haga mala sangre. Yo le voy a dar un régimen, le vamos a bajar la sal. Cuando termine con eso me lo dejen en el escritorio. ¿Está todo bien? ¿Se va a quedar tranquila? Sí, sí. ¿Sí, eh? Sí, sí, bueno, sí, nada de sal. Y a la mañana un té, nada más, ¿eh? Y después yo la voy a venir a dar. A los pocos días, vi en el bazar de la vuelta un cuadro impresionante. Abajo tenía un cartelito que decía impresionista. Y decidí, y esto le digo a los chicos que no lo hagan en casa, robar un poco de plata de la caja y comprarle aquella obra de arte al doctor para distribuirle, o como se diga, la acción buena que tuvo. ¡Pero qué precioso! Para que lo pongas en la pared. ¿Allá en la pared? Sí. Pero ¿dónde lo conseguiste? A ver, ahí. ¿Acá te parece? Sí, ahí. A ver, ¿cómo queda? Ahí. ¿Ves? Sí, queda hermoso. Y bueno, sí es precioso, es bucólico, es romántico. ¿Viste? Te alegré el consultorio. Totalmente, sí. Si no sabes cómo lo alegra el consultorio. Vale, vale. Vení, vení. Hola, papá. ¿Puedes explicar por qué no me llamaste? ¿Por qué no me avisaste que la abuela estaba así? Ella me dijo que te lo quería contar ella. Vos me estás cargando. ¿Vos me estás cargando? No, viste cómo es ella. Yo pensé que ustedes estaban... Yo pensé que... ¿Quién es ese doctor que trajiste? ¿Quién es el doctorcito que trajiste? ¿Eh? Vos querés arreglar todo, pero papá es el grande acá. Vos me querés hacer quedar como un pelotudo frente a toda la familia. Eso es lo que querés, ¿no? Mírame a los ojos. Eso es lo que querés. ¡Habla! Yo para no molestarte. Ah, para no molestarme. Qué bueno que sos. El otro día, cuando fuiste con Leticia, ¿de qué le hablaste? ¿Qué le contaste? ¿Yo? Sí, sí, sí. Pensá, hacé memoria. Nada. ¿Qué mirás para el costado? ¿No te acordás? ¿Qué le hablaste a Leticia? ¡De mí hablaste! ¡De mí! ¿Te vas a acordar? Le dijiste que no te dejo ver a mamá. Le dijiste que yo soy un hijo de puta, le dijiste. Y ahora te quedaste sin mamá. Yo me quedé sin novia y vos sin mamá. Yo soy un pelotudo. ¿Entendés? ¿Para qué carajo te mandé a pasear por allá? ¿Qué le contaste? Yo quiero saber qué le contaste. Nada, te juro que nada. Si yo no te dejo ver a tu mamá, ¿sabes por qué? Porque está hecha de la misma mierda que estás hecho vos, enano de mierda. ¿Qué pasa ahí? Decime,
estoy tranquilo. ¿Qué le contaste? Hacé memoria. Nada, yo no te voy a hacer nada. No te hago nada, pero por favor, necesito saber. ¿Qué le dijiste? Nada, pa, te juro que nada. ¡Ven! ¡No me toques, hagas el pelotudo conmigo, eh! ¡Ven para acá! Pendejo de mierda. ¿Papá se fue? Sí, pero estoy acá en la pizzería comiendo. ¿Pero papá se fue? Me vas a retar. ¿Se fue enojado, papá? Bueno. Ya voy. Un beso. Esa noche fue muy triste. Nunca me la voy a olvidar. Le preparé mate a la abuela y me la quedé mirando. Me agarró miedo que le pase algo. Yo sé que estaba bien, pero si ella me llegaba a faltar un día, ¿qué hacía yo? Mi abuelita. Yo no sé si era buena o era mala, pero era la única persona en el mundo que yo tenía. Y quería que se quede conmigo hasta que yo sea viejo. Ella también estaba triste. Y yo sentía que yo era lo único que tenía en el mundo. Se trataba de levantar el ánimo, pero el mío estaba en el piso. Pobrecita. Tenía muchas ganas de ir y verlo al abuelo. ¿Folclore o tango? Bueno, a mí más tango. Pero a vos ni te cuento, porque luego te haces el vivo, lo largas todo y no... Sí, pero la otra vez la que me cargaste con lo del astronauta fuiste vos. ¿Estás segura que puedes tomar mate, abuela? Claro que puedo tomar mate, nene. Si no puedo tomar mate, estoy bajo tierra. ¿Le diste a papá los papeles de este médico? Sí, se los di. ¿Y qué tenés? Nada. Tengo el corazón medio cachuzo. Es la mala sangre. Y que estoy vieja. Pero yo igual la semana que viene me voy al hospital. Vamos a ver si lo haces. Oye, vos que sos bueno, vas a la lata y me traes un par de bizcochitos. No. Sí, por favor. Abuela. Bueno, pues no, voy, abuela. Voy yo. No, abuela, me voy. No, sí, quítame. Me voy. Quítame no, esto, abuela. Que voy yo. No, abuela. Me voy a morir de hambre. No, abuela. Bueno, pues no. ¿El tío sabe que estás en cama? Deja que no se preocupe. Deja que me ponga buena y deja al otro en paz. No, porque mi papá se enojó conmigo porque no le conté nada. No, tu papá se enojó contigo por otra cosa. ¿Por qué? A ver. Porque te portaste mal con la chica con la que andaba noviando. ¿Andaba? Bueno, es que ahora sale con otra, con la que dice que se casa seguro. Es una bailarina. Ay, Dios mío. Uno los educa lo mejor que puede y luego ya ves lo que pasa. ¿Qué tenés? Estaba pensando en la música. ¿En la música? En que no cantas más. No, yo ya no canto más. ¿Por qué no me cantas uno de los tangos que vos cantas? No. Dale. Que no. Ese triste que cantás que te sale re bien. Que no canto. Sí, dale. Bueno, pero date la vuelta. A la nanita, mi niño, no llores ni tengas pena. Yo te daré mi cariño. No pude dormir. La luz de Rufo estaba prendida. ¿Quién sos, John Cage? ¿Lo qué? Los colores, el aroma, el alcohol, el cigarrillo, la amistad. Cada detalle de esa noche está ahí conmigo para hacerme sentir bien. ¿Estás loco? Estás medio, ¿no? ¿Medio?
Rufo estaba contento. Yo era chico, pero me di cuenta que aquel necesitaba compañía y que también quería hablar con alguien. Y lo bueno que no le importaba mi edad. Al contrario, me hacía sentir bien, más grande, más útil. ¿Qué? Probá. ¿En serio? Sí, probá, tomá. Es bueno, che. Está bueno, ¿no? ¿Sirve para olvidar las penas? ¿Qué penas tenés que olvidar vos? Uf, si supieras. ¿Qué? Y la vida no es tan fácil, viejo. Ay, ¿no es tan fácil la vida? ¿Por qué? El problema lo tengo con las mujeres. Ay, no me digas. ¿Me estás cargando? No, no, no. Contá, contá. Y no, viste, a mí se me complicó un poco el tema en que mi mamá y mi papá se separaron. Mm. ¿Viste esa chica que andaba noviando con mi papá? Sí. Me llevó a pasear. Sí. La que me regaló el camioncito. Sí, sí, me acuerdo perfectamente. Era tan linda que yo no le quería mentir. Mm. Me cagó la boluda. ¿Por? Y no, porque tanto que la quería, le empecé a contar cosas. ¿Sí? Y me cagó. Ajá. Le dijo todo a mi papá y mi papá se la agarró conmigo. Pero era tan linda. Sí, qué lástima, ¿no? Sí. Es como decís vos, los hombres somos más amorosos. Más románticos, te digo. La mujer, ¿sabes qué, Vale? Es como un mal necesario. ¿Tenés mamá? Tenía. ¿Y cómo era? Era una cosa extraordinaria, era como una tromba, era una... Mi madre era como, digamos, la pava, ¿viste? Cuando la ponen al fuego y ebulliciona así terriblemente. Le salían pirotecnias del orto, una fuerza así tremenda. Ella me enseñó a tocar el piano. Era música, así como fui yo. Pero una alegría que desbordaba, así como que supuraba. Tremenda. Me acuerdo que se reía. ¡Juá, juá, 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 juá! Se escuchaba blum, 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 así en los pasillos. Yo la escuchaba como una cantante de opereta, ¿no? Lástima que se murió cuando yo tenía 15 años. Si te hubiera conocido a vos, seguro que te adoptaba. ¿Y cómo se llamaba? Se llamaba Berta. Era judía. ¿Judía? ¿Vos también sos así? ¿Así qué? Judío. Oíme, con esta nariz que piensas que soy hijo de San Martín, ¿eh? A ver, permíteme. ¡Wow! Toda la psicodelia, ¿ves? Todo es una cosa impresionante. ¿Qué te pasa? Sí, nada. ¿Estás cansado? Rufo. ¿Qué? Es bueno ser judío. No sé si fue por aquel whisky. Pero esa noche tenía la impresión de que nada era como yo me lo imaginaba. Que a los grandes les era como imposible no mentir. Todo mi mundo podría ser distinto. Todo lo que yo creía saber no era así. Aunque era tarde, empecé a contar de vuelta. No sé si esa noche ella vendría. Pero un día me iba a venir a buscar. Inesperadamente y con todas en mi contra, yo había encontrado ese día mi verdadera vocación. Al fin y al cabo, eso de viajar en el espacio también es muy peligroso. Y no, yo qué sé, aparte, la gorda de la señorita se me vino sorpresa. Me avisó que iba a tomar una conversación. ¿Y eso qué tiene que ver? Tenías que escribir de tu viejo, de tu vieja.
Es fácil. De tu hermanita. ¿Qué mala que escribiste tanto? De mi familia, boludo. ¿De qué voy a escribir? ¿Qué familia? Si vos no tenés. ¡Ah! ¡Estás gracioso! Vení, vos que se nos acaba el recreo. ¡Leticia! ¡Valen! ¿Quién es ese? ¿Qué haces acá? ¿Quién es ese tipo? Él es Ricardo, un compañero de trabajo. Hola, pibe. ¿Podemos hablar? Sí, sí. Anda, que ya después te veo. Chao. Chao. Hola. Dame un beso. No vine a darte beso. Vine a hablar. Valen, vení, ¿me podés escuchar un minuto? Te juro que yo no le dije nada a tu papá. Júralo por Dios. Valentín, ¿por qué me decís así? ¿Ves que no lo podés jurar? Valentín, vení para acá. Déjame tranquilo. Por favor. Valentín, sos una mentirosa, no sé. Eso es lo que sos. Una Valentín, mentirosa. Escúchame, de verdad no le dije nada a tu papá. Valentín. No me mientas. ¿Y entonces él cómo sabe? ¿Cómo sabe qué? Lo que hablamos, él me preguntó, él se enojó. A mí me da mucha pena que me traiciones. Pero, mi amor... No me llames así. A mí me hubiera gustado que me llames así, pero si no eras una mentirosa. Yo creí... ¿Qué creíste? Deja, que nos queríamos mucho. Que yo te gustaba a vos. ¿Y vos pensás que yo no te quiero? Ahora no sé. Yo te traje. ¡Teneme! ¿Qué? Camioncito y el librito. No lo necesito. ¿Qué le pasa a todo el mundo que se pelea y me tiene que meter a mí siempre en el medio? Estoy cansado de que me digan que soy una porquería, de que me mientan y de que me hagan poner triste. A veces no sabe cómo es la otra persona, porque lleva tiempo conocerse. Sí, pero vos lo dejaste por lo que yo te conté. Yo te dije, papá no es malo, que yo exageraba un poco. Si yo ahora te digo que todo fue un invento mío, que te mentí, ¿lo llamarías y volverías a ser la novia de él? No, Vale, no puedo, no es así. No puedo volver con tu papá. ¿Qué? ¿Ahora salís con ese Ricardo? No, yo no salgo con nadie, no soy así. Yo de tu papá me había enamorado. Hasta que me di cuenta que era toda una ilusión. Algo que yo me había inventado, ¿entendés? No. Yo me quiero enamorar. Todos estamos buscando a esa persona para estar juntos, para protegerse. Para quererse. Pero es muy difícil encontrarla, ¿sabes? Sí, pero yo te encontré a vos. Si yo no te iba a buscar, vos no me ibas a ver nunca más. Y vos tampoco me ibas a venir a buscar. No, no es así. Yo sí te quería ver a vos. Mira, vos hoy dijiste que te sentías en el medio de todo. Tenés razón. Por ahí tu mamá... ¿Mi mamá qué? No sé cómo explicarte. ¿Qué vas a decir? Yo sé que ella te debe querer tanto, mi amor. Vos no sabés nada. Puede ser. Pero también soy una mujer, ¿sabes? Y hay cosas que una mujer siente y sabe mejor que vos, que sos un hombre. Entonces, ¿por qué no me quiere ver más? ¿Por qué me hace sentir así? Eso te lo va a decir ella algún día. Y yo sé que vos la vas a entender. ¿Y vos cómo sabes eso? ¿Por qué quién no te puede querer a vos, cosita hermosa? Laura va... Lentamente guarda en su valija gris el final de toda una vida de penas. Laura va... Tenía una persona más en el mundo. El fin de semana el frutero me llevó a pasear con el carro por todo el barrio.
Yo no hacía más que pensar en ella y sabía que la iba a tener conmigo para toda la vida. Cuando me habló y me dijo que yo era lindo, los ojos se le pusieron como de vidrio. Qué bueno. La vida podría ser otra cosa totalmente distinta. El domingo a la madrugada, mi abuela se sentía mal y tuvimos que salir rajando para el hospital. Yo me quería quedar con ella, pero a la mañana me mandó a casa. ¿Ushuaia? No, hay teléfono en Ushuaia. ¿Sabes el nombre de la empresa? No. ¿Y un pariente, un nombre del pariente? El papá está por venir. ¿No sí, no, no sé. A mí no me dijo nada. Yo no lo conozco a tu papá. Por ahí te dijo... ¿Hubo algún problema? ¿Algo discutiendo? Mi papá el otro día se fue muy enojado. ¿Sí? Pero no le hagas caso. Esas cosas. Los padres son así. Y la familia después, cuando hay un problema grave, se aúna. Se junta. Te voy a enseñar una técnica oriental extraordinaria que usan los lamas. Mira, pon una mano acá y otra acá. Ahí. Dobla acá arriba. Bien. Sube esta. Baja la otra. Sube la otra. Baja esta. Y así. Cada vez más rápido. Ya te vas relajando. Mirá cómo se te va cayendo la mirada. ¡Ey! Ahora llama a tu abuela del hospital. Tu papá debe estar ahí para decirnos que está todo bien. Todo fenómeno. ¿Eh? ¿Esa es la tele que no funciona? Sí, y la única, Rufo. ¿Qué le pasa? No sé. Vamos a arreglarla. ¿Te alcanzo la válvula? Sí. ¿Compraste la válvula? Sí. ¿Sí? No, 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 un amigo de la familia. ¿Cómo? ¿Y si se fue a revisar? ¿A qué hora fue esto? Sí, sí. No, no, sí, yo tengo el teléfono, sí. Ahora yo la llamo, sí. Gracias, sí, gracias. Ya que yo tengo que ir a otro lado. Chao, me voy a casa.
en un par de semanas yo ya estaba, digamos, un poco mejor. Mi papá había hecho un arreglo con los papás de Roberto y yo ya vivía ahí. No sé hasta cuándo me podía quedar. Eso me quería, me alegraba, pero no eran mi papá y mi mamá. Algo tenía que hacer. Yo de vez en cuando me iba al barrio. Mi papá había puesto la casa en venta. Eso no me gustaba mucho. Eso me decía que ahí nunca más podía volver. Habían puesto una cadena en la puerta y todo. Qué feo, ¿no? Nunca más. Se acabó esa parte de mi vida. ¿Y yo? Siéntate, lindo. Hay una señora, ¿sabes? Me dio esto para vos. Me dijo que te la dé. ¿Qué señora? Tu mamá. ¿Y dónde está ella ahora? ¿Dónde la vio? Está bien ella. Me dijo que se enteró lo de tu abuela y que te quiere mucho. ¿Quién es usted? Dale, querido, llévate la camisita, ¿querés? Ah, usted es el novio. Mira, nene, yo salía con tu mamá, ¿sabes? Ahora nos vemos de vez en cuando. ¿Qué más querés saber? Lo que yo quiero saber es por qué no me quiere ver más. Mira, nene, tu mamá sufrió mucho, ¿sabes? Yo siempre vengo por acá, te veo pasar y después le cuento cómo andas. Ella está mejor ahora, ¿sabes? Pero tu papito, tu papá, ella quedó muy mal. Cuando digo que quedó muy mal, digo que se hacía encima, ¿sabes? Digo que le daba miedo salir a la calle. Digo que basta. Tu mamá te adora, ¿sabes? Ella va a ser siempre tu mamá. Ella ahora se está poniendo linda y bien y fuerte, ¿sabes? Dígale que yo la quiero como esté. Dígale que ahora con lo de la abuela yo no tengo dónde vivir. Que no vamos a ir juntos a donde ella quiera. ¿Se lo va a decir, señor? ¿Me escucha, señor? Señor. Señor. Hola, Leti. Ya estoy mejor. Sí, sí. Sí. Bueno, entonces quedamos el sábado a las 3 de la tarde en el Unión, en la esquina de donde vivía. Sí, yo también te mando un beso grande. Bueno, chao.
Yo quería tener una familia y se me ocurrió poner en práctica un nuevo plan. Salen mal. En fin, la vida es un tallarín. No son mis papás, pero son como mis tíos. Siguen juntos, están de novio y se quieren tanto. Al mes el hombre llegó a la luna. Antro me cagó, me ganó de mano. ¿Qué se le va a hacer? Igual yo ya estaba un poco más feliz en este planeta y había decidido quedarme acá y ser escritor. Para una historia, aunque sea chiquita, ¿no es cierto? Yo ya tenía.